Bienvenidos a una nueva emisión de Máscaras, un programa que, como decimos siempre, su único objetivo es acariciar y honrar el corazón de cada uno de nuestros invitados. Hoy prepárense. Pero antes quiero agradecer primero a la audiencia, a la cantidad de mensajes que recibimos. Saben perfectamente que pueden participar, pueden elegir ustedes también la celebridad que quieren conocer y que venga aquí a sentarse con nosotros. Y también ustedes, los que quieran participar y venir a transitar esta experiencia en el estudio, también. ¿De qué manera lo hacemos? A través del Instagram. Mi Instagram es Héctor Maugeri y Instagram también de Revista Caras. Eso por un lado. También quiero agradecer a nuestras editoras de videos, Miriam Torres y Alicia Blanco, así también como a mis productores ejecutivos, Rebeca Peiró y Fabián Cataldo, y obviamente el ángel de esta casa, que es la productora ejecutiva Liliana Castaño, el director, cámaras. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos con toda la repercusión que tiene este programa, que lo hacemos de verdad con tanto cariño y que nos honra mucho. A Martín Roy, que ha construido este escenario fabuloso, que le han... Cada uno de los que atraviesan este lugar siempre me dicen cosas muy lindas, que se sienten muy bien, y eso a mí me pone, porque lo conseguimos, porque lo logramos, esa era nuestra idea. Marcelo Péndola, en la construcción también de todo lo que vemos aquí, que brilla con piedras, nuestro título, Caras. Bueno, todo eso lo hace Marcelo Péndola con un cariño y de una manera increíble. Y también quiero agradecer a Vanessa Veloso del espacio Garmendia por la ambientación de Casa Caras y porque aquí tenemos todo un recorrido hasta llegar a este estudio donde Vanessa ha construido con su arte también algo fabuloso que ya lo vamos a contar. Bueno, me parece que mi secretaria hoy tiene algo para mí, que me trajeron una sorpresita, puede ser. Está mi secretaria por acá, a ver. Lolita, que ya la conocen. Siempre, a ver, Lolita, ¿qué tenemos hoy? Hola, Lolita, qué linda que estás, ¿eh? Estás viniendo un poquito tarde. ¿Cómo andás? Se demoró, miren qué hermoso. Por fin. A ver, muéstreme que lo vamos a compartir con la gente. Qué lindo. Bueno, máscaras, miren. Qué lindo me tocó. Son todas máscaras venecianas. Miren qué hermoso. Ahora voy a contar de quién. Máscaras venecianas. A ver, Lolita, vaya teniendo. Acá tenemos otra más. Ah, pero acá tenemos esta para acá. Ya la voy a usar, ¿eh? Ya la voy a usar. Una máscara veneciana. Otro bro. Miren qué hermoso. Y esto es con mi arte y admiración. Felicitaciones por el éxito. Valeria Notari. Valeria, que está acá, por supuesto. Bueno, te agradezco muchísimo el amor. Y también quiero contarles que está un amigo mío que nos está visitando, que es Enrique Estibanés, un grande de la televisión argentina. Bueno, ahora voy a mostrar. Llévese todo usted, señora. Muchas gracias. Next, porque... Llévese todo. Sí, ya está. Yo tengo que hacer otra cosa, por favor. Gracias. Muy linda, pero vino tarde hoy. Buah. Vamos a mostrar de cómo estamos vestidos hoy. Estamos por un Verónica de la Canal Auténtico. Miren qué hermoso. Negro, rojo. ¿Para recibir a quién? Vamos a recibir a una persona amada por la Argentina. Él es todo. ¿Pero quieren que les cuente algo? Él utilizó las máscaras para darse a conocer y contar su propia verdad, su propio discurso. Y hoy aquí se la viene a quitar, las máscaras. Es romántico, sensible, es un conquistador. Es un gran amigo mío, está haciendo un show fabuloso en la calle Corrientes. Vamos a hablar con él y le damos un aplauso y una bienvenida a Martín Bossi. ¡Bravo!
merezco, me lo merezco. Héctor. Me lo merezco. Pero perdón, perdón, no, qué look canchero. Sí, yo... Medio informal, medio motoquero, ¿eh? Sí, sí, pero la verdad que no me podía encontrar con esta. Qué raro, porque si me conocías a mí deberías saberlo. Sí, pero ¿qué querés? Si te conozco, si te tengo en cuenta, tengo que traer caballo, o sea, con flores acá, y yo no tenía el caballo. Carruaje. El carruaje no. Entonces dije, voy... Yo igual quiero que, por favor, la cámara lo tome, tiene zapatillas. Vamos a permitir... Yo te juro que si tuviera ahora que un par de zapatos ya te lo hago cambiar. No, pero tenemos que relajar. Me parece ¿vamos que a relajarnos? Vamos a relajar. Siéntese entonces. Gracias, Héctor. Gracias, Martín. Bienvenido, bienvenido, por fin, por fin. A mí me matás. ¿En qué sentido te mató? No, estábamos el otro día recordando con Verautis, le cuento a la gente, que la primer tapa... Yo no te, o sea, no te conocía. En un momento yo era muy joven, empezaba yo a hacer teatro. Yo también era muy joven, vos eras claro. Muy joven, teníamos 19 años cada uno. Sí. Y Beruti se empezó, Maucheri, Maucheri, Caracas, Maucheri, Caracas, Maucheri. Yo dentro del balbuceo de mi jefe de prensa, Alejandro Beruti... Que está aquí, acompañándonos. Tenía que Caras Maucheri. Y yo decía, ¿quién será Maucheri? ¿Un escritor? ¿El presidente de Canadá? Empecé a entender que, bueno, por supuesto tu performance, de quién eras para revista Caras. Perfecto. Tapa, 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 tapa. Entendí que querías una tapa. Bueno, revista Cara, dije, bueno, por ahí me quieren de blanco en una isla. Dije, que ya era es mucho para mí. Sí. Vestirme de blanco, es mucho, pero no pensé que me iban a hacer arriba de un caballo. Arriba de un caballo, blanco, yo en cuero y en smoking. Hermoso, hermoso. Y el caballo estaba, no sé si estaba drogado. No. Le habían dado ginebra, Héctor. No, de ninguna manera. Me lo hiciste a propósito. No, 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 lo que está diciendo es una barbaridad y yo quiero contar algo. Porque en realidad es una... Voy a hacer... Es una infidencia. Cuando nosotros celebramos los 30 años de Caras, Martín estaba de gira por Europa. Y le dije, Martín, ¿por qué no me mandás un mensaje para la revista, ya que, nada, vos formás parte de esta familia que es Caras? Y, por supuesto que mandó el mensaje, pero además en privado, y esto estoy echabando a una intimidad, sí, me contó una anécdota que está vinculada a su historia, familiar, y donde también la revista, cuando Bossi no era Bossi para la gente, tuvo un protagonismo en un momento muy, muy delicado de su vida. ¿Por qué no lo contás? Mirá lo que te consigo. Nunca lo conté y te lo conté a vos. Está muy bien. Es muy fuerte porque... Mi viejo muere a los 47 años de él y yo 17, 18. El momento de... Mi papá tuvo una enfermedad muy larga, cáncer, por supuesto, de páncreas, que, bueno, empecé a entender... Yo siempre digo que conocí primero la muerte que la vida, porque cuando amanecí ya mi abuela, mi abuelo, mi padrino Chocolate Ricardo, tuve una serie de momentos muy duros donde empezaron a desaparecer muy rápidamente gente importante. Mi papá Jorge también. Y a mí me costó... ¿Por qué me acuerdo de la revista yo? Porque mi mamá durante muchos años me recriminó algo que yo estaba haciendo en un momento muy, muy definitivo de la vida de mi viejo. Yo... Me llaman al colegio y me dicen, mira, tu papá está en los últimos momentos. Y lo cuento con mucho respeto y mucho cuidado. Y te lo cuento a vos porque realmente es el ámbito para contarte y nos tenemos confianza. Y yo entro y es la primera vez que me enfrento, o sea, veo a mi papá en el hospital. No quiero dar mucho, ya agonizando. Cuando una persona te das cuenta que... Y yo de los nervios y de la negación... No sabía qué hacer, porque aparte el médico me agarra, me dice, vos sabés que esto es definitivo. Bueno, mi mamá me agarra, me dice, bueno, Martín, ya sabíamos del desenlace, pero es muy difícil. Muy. Y a mí me lo llevaron para despedir. La cuestión es que yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Uh-huh. Y dicen, porque yo estaba en shock, que de los nervios, había una revista Caras ahí, te lo juro por Dios. No lo olvidó más porque en realidad todo lo que sucedía alrededor a mí me quedó. Unas galletitas, que no te voy a decir la marca. El nombre era de un presidente, de un expresidente de Estados Unidos de hace muchos años, que se llama Abraham. Uh-huh. El apellido en las galletitas. Y como no podía soportar, comía las galletitas y en un momento se me acabaron las galletitas y había una revista que estaba ahí. En realidad la leía, mi mamá era nueva, porque cuando empezamos a charlar, mi papá falleció en el 94 y vos me dijiste que Caras... Claro, ahí, 92. Bueno,
Esto fue agosto del 94. Yo no sabía qué era. Y entonces empecé a, ni a mirar, imagínate. Empecé a pasar la revista, a comer y a mirar de reojo lo que estaba sucediendo, que era mi papá despidiéndose de este mundo. Dios, te salvó de te acompañó. En realidad fue... De alguna manera te acompañó en un momento, digamos, de mucho dolor. Y mi mamá, te lo conté a vos en privado porque me dio mucha... Mi mamá durante todo el tiempo me dice, vos tenés que ir al psicólogo, ¿viste? En realidad yo no podía con 17 años enfrentar semejante cosa. Aparte yo caí de la muerte de mi hijo a los 30. 12 años después empecé a entender que esa persona, imagínate, yo evadía como podía. Entonces empecé, agarré una galletita y empecé a ver. Y claro, yo veía cara, digo, ¿qué, no sé qué es esto, pero zafá, me había foto, no sé, la Tota Marque. Qué cosa, ¿no? ¿Qué conexión? Digo, y mi mamá decía, perdóname, le decía a mi tía, leí una revista que había ahí, no sé cómo llamaba, caras, no sé, unas galletitas, comí y pasaba la revista. ¿Pero cómo este chico? En vez de que siempre no te enfrentás con los problemas. Yo decía, hice lo que pude. Y quedó. Y ya después quedó como una anécdota, tragedia más tiempo, ¿no? Después empecé a entenderlo. Pero siempre me quedó la imagen del el ticket, sí, rojo, no sé de qué, sí, color, de la revista. Sí, el logo. El logo, que en un momento tan trágico, había una revista Caras. Qué increíble. Y el primer día que a mí me llaman de la revista, hace... hacer esa etapa del caballo, tan amorosa, porque siempre me apoyaste en mi carrera, me apoyaron. Cuando le dije a mi mamá, dijo, ¿vos te acordás, no? ¿De qué? ¿Vos te acordás, no? Cuando, con la tapa de la revista en la mano, o con la tapa, con la nota de la revista, que eran 4 páginas, ¿vos te acordás de esto? No, pensé que me estaba haciendo el caballo. ¿Vos te acordás de la revista esta? No. ¿Vos te acordás lo que hiciste cuando eras chico que a mí me preocupó? Que estabas en un momento y empezás a comer de los nervios y a ver una revista. Bueno, era esta revista. Fuerte. Qué fuerte. Muy fuerte, sí. ¿Cómo era tu papá? ¿Qué recordás de él? Físicamente era un Julio Iglesias. Uh-huh. Era un ochentoso. Mirá esta foto que tenés. Uh-huh. Facha, ¿eh? Pero... Tan joven. Mirá, Romancito, también mi primo. Mi papá era, bueno, iba a decir un Julio Iglesias y un poquito Monzón. Uh-huh. Una mezcla, sí. Una mezcla de un galán de los 80, fitness, y ahí no había Instagram, no había gimnasio. Un tenista casi profesional, un tipo que nació en una ciudad al costadito de Milán, un morocho más europeo, repuestero, camionero. Tímido, ¿no? ¿Eh? Tímido. ¿Por qué? Lo veo en la foto. Muy tímido. La foto lo veo como apurate, sacala, no sé, la pose. Estoy muy acostumbrado a ver gente posar. Y seguramente encuentro que era tímido. Tuvo problemas con ese tema. ¿En qué sentido? En las redes un día yo lo conté y me dijeron cuál era la situación, si es una enfermedad o un síntoma. Él, cada vez que tenía que firmar adelante de gente o hablar adelante de gente, las manos le transpiraban, pero de una manera... tremenda. De hecho, los boletines y algunas cuestiones que se podía, mi mamá le firmaba por él. Y cuando jugaba al tenis, mira, es increíble, parece que... Uh-huh. En la raqueta hay un que se llama grip. Bueno, él usaba una toalla de tela porque le transpiraban las manos, tenía las manos muy grandes. Era una máquina, mi viejo. Jugaba muy bien al tenis, un tipo muy duro, muy duro, muy duro. ¿Y qué pasó con esa firma? ¿Qué pasó con esa firma? Uh-huh. La tengo tatuada acá. A verla. A ver si me puse aquí el micrófono. No sé si me lo voy a poder sacar. Digo con el micrófono, pero no importa. Yo te voy a ayudar. A ver. No sé. Mostrarlo, a ver. No sé si se ve acá. Ahí está. ¿Se ve? Igual está dando en la tecla, sos una cosa. ¿De qué? No, porque me preguntás por la firma, yo no sé si sabés, porque poca gente sabe que tengo... Pero bueno, ¿te cuento la historia de la firma? ¿Por qué me tatué la firma? Qué fuerte firmarte la firma de tu papá, sí. ¿Eh? Mi papá... Tatuarte. No firmaba, tenía problemas. Firmaba las cuestiones que eran legales, pero siempre... Hay pocas firmas de mi papá, porque como tenía este problema... El problema de que les transpiran las manos y él tenía Parkinson. Por eso cuando veo al periodista Pinzón, que está luchando con esta enfermedad... También me da muchos recuerdos de mi viejo porque luchó mucho con esa enfermedad. No murió de Parkinson mi papá.
Y él no podía firmar, durante mucho tiempo no podía firmar y firmó pocas firmas de mi papá. Y él había una pregunta que me hacía por su timidez. Ahí estamos en la puerta del Torre de Manantianes Apart Hotel con mi hermana Andrea, esperando a los Midachi que me lo llevaron a ver 14 veces. No. Sí, era fanático de los Midachi. Y... ¿Viste que él siempre se pone detrás? Sí. Él está como detrás, tiene sí. una cosa como muy... Me da mucha ternura. No lo vi. Bueno, pero la firma... Entonces, él me preguntaba... Che, Martín, me contaron que actuaste en el colegio. Sí, ¿de qué actuaste? De granadero. ¿Y cómo haces? Uh-huh. ¿Cómo haces para actuar? Porque yo no puedo... A mí me transpiran las manos, me descompongo. Nada, actúo. Y se me quedaba mirando. Y después otro día, también en el colegio se armó un quilombo porque el día de la independencia... Era, hacíamos todo de granaderos y yo le dije a los chicos que en un momento bailamos como Michael Jackson y hablé con el musicalizador. Y en un momento pintó Thriller y todos los granaderos, imagínate, en un colegio cura, los granaderos haciendo así, bueno. Llamaron a mi papá, viste, siempre. Y siempre él le curioseaba cómo yo podía atravesar eso, ¿no? Que él lo limitaba. Sí. Entonces un día decidí tatuarme la firma de él porque es una forma de llevarlo a todos los escenarios que yo voy. Para más que ternura, ¿no? Porque de pronto supongo que él debería estar muy preocupado, que quizás era algo que dejaba también secuelas a su hijo. Y sin embargo vos todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario. Sí. Hiciste todo lo contrario y más. Todo. Digamos, como hiciste un giro de 360 sí. grados. Yo estoy en el escenario... Tuve que buscar la firma de mi papá, no había. Esta es una de las primeras firmas cuando llegué al país. Porque, insisto, firmaba poco y a veces le firmaba a mi mamá. Es un acto de amor el que has sí. hecho. Porque aparte va a todos los escenarios, adelante de 1000 personas, está de cara a la gente. Lo tenés a tu papá todo el tiempo. Sí, sí, sí. Con esa firma que él no podía hacer. No podía hacer. Qué fuerte. Muy fuerte. ¿Cómo era el, tenemos unas fotos hermosas, vos de niñito, con el flequillito muy balá. ¿Cómo eras? ¿Eras un chico contento? ¿Qué recordás de ese niñito? Mira lo que sos. No. Con mi hermana Andrea. Con el corte balá. Era una cosa. Tenía ¿Eras una travieso? ¿Eh? ¿Eras travieso o no? ¿Te portabas bien? Era. No. ¿Aceptabas límites? No. Tampoco límite. Ahora, nunca aceptabas. No, límite. No. Al límite no era un demonio, pero. Pero sí, no era travieso, era jugador. Me daba soldaditos y yo jugaba 11 horas. ¿Te gustaba estar con amiguitos o solo? Solo y con amiguitos. Mm. Con los autitos podía estar 13 horas. Y no paraba, era como una compulsión al juego. Y por ahí me ponía a jugar con mi hermana, a actuar y estábamos 10 horas. Mi mamá me dice, pero yo me quedaba. Era como... Mm. Estaba en mi mundo, muy travieso en el sentido, no era travieso de que metía los dedos en el enchufe. Pero ahí, yo escuché mucha gente que está sentada ahí, sí. como te sentás vos, que armó su carrera, programó su carrera, decretó su carrera profesional. Sí. No es tu caso. Sí, yo la decreté. ¿Vos sí decretaste sí. eso? Ser, sí. ser actor, ser comediante, ser estar arriba de un escenario o te había apasionado más el tenis, no. el deporte, eso por tu papá. No, yo. No es que. A ver, yo digo que uno no elige. Las profesiones lo eligen a uno. Uh-huh. Y tengo una frase que dice, uno no aprende, uno recuerda. Yo no aprendí nada, recordé. Cuando me senté en piano por primera vez dije. Yo esto lo hice muchos siglos. Cuando me puse a bailar, mirá, Mar del Plata, me estás matando. ¿Dónde sacaste esta foto? Lindo, mirá. Bueno. Ahora qué fuerte, ¿no? Ver ese niño que debe tener, no sé, 9 años, 10 12. Años. 12. Y de pronto que venís de Mar del Plata de hacer un mega éxito. Mm. Qué fuerte. Qué fuerte es volver a los lugares donde uno, digo, comenzó su vida y está en otro lugar, ¿no? Celebrando la profesión, la posibilidad que te da esta profesión. Vos sabés que tenemos, por ejemplo, hay algo que nos causó mucha ternura, que estos vos y tu sobrina, o tu ahijada. Mi ahijada. ¿Puede ser? Vamos sí. a mirarlo si tenemos ahí el tape de vos y con su ahijada. Que ese es mi papá y mi mamá. Ahí está mi ahijada. ¿Quién te gusta? Maluma Baby. Maluma Baby. Déjame decirte, por mí te vieron. Déjame decirte, ¿por qué hablas de Maluma? Es como un bebé, ¿no?
Yo quiero decir gracias a todos que estamos muy contentos de estar aquí por... Que vamos a llevar nuestra música. Papi Juancho, tú eres mi Papi Juancho. ¿Y qué música? Escúchame, sos un buen compañero, ¿no? Sos un buen tío, sos un buen padrino. Yo no lo ¿Tenés sé. ¿Tenés buena relación con los chicos? Sí, más de grande. De chico no me, a los 30 no me interesaban, a los 40 me empezaron a importar más. Esta chica me enseñó mucho, me enseña. Me dice, hola padrino, ¿cómo estás? Yo te acepto como sos, hace mucho que no te veo, igual no te estoy reclamando, pero te amo y te extraño. A mí me parte el corazón, sí, me parte el corazón. No. Fuimos a ver Matilda juntos. Sí. Yo con ella, para mí fue fuerte porque me la dejaron a mí, era la responsabilidad era mía. O sea, cuando estacioné el auto en el garage, fue fuerte porque dije, che, yo no puedo tocar el auto contra la pared como siempre, porque a ver si esta chica, o sea, todo fue distinto. Y muy gracioso porque estaba toda la prensa que me hacían notas y ella respondía por mí. Le encantaba. Y decía, no habla de su vida privada. Disfrutaba. Disfruta. Es una nena que me y disfruta tu mamá, que vamos a recordar el nombre, Nélida Raquel Álvarez de vos, sí. Una mujer que dijo no volvería a ser madre. ¿Lo habrá dicho por vos? No. ¿Eh? Primero aclaremos, ella sigue siendo Nélida Raquel Álvarez de Bossi. Y mira al cielo, le digo, ¿qué miras al cielo? Nos está mirando. ¿Quién? Hay un ventilador de techo, mamá. Sigo siendo la mujer de Jorge. Y mira, es Graciela Dufo en Atreverse, ¿te acordás? A ver, la vemos un poco a ella como es. A mi derecha tengo a Yanina Torres. Yanina, ¿cómo estás? Aterre. A mi izquierda, Mariana Bray. ¿Cómo estás? Hola, Gato. Hola, Gato. Bien. Nos van a hablar sobre los espectáculos de Mar del Plata. ¿Por qué tienen que ir a ver a Martín Bossi, Yanina? Porque es lo mejor que va a haber en Mar del Plata. ¿Qué se siente estar al lado de Martín Bossi cuando lo miras a los ojos? Se siente que estás en otro lado, en otro lugar, en otra dimensión. Bien, perfecto. ¿Qué espectáculo va a presentar Martín Bossi? ¿Con cuántos músicos? ¿Qué va la gente que puede esperar cuando entre al teatro en Mariana Bray? ¿Qué no te va a esperar lo mejor? Lo de siempre. Sí. Martín Bossi es el número uno. Exactamente. Queramos o no, es el número uno en estos momentos de nuestro país y Latinoamérica. Dice que es Betty Olave, no puede ser tan malo. Hoy se nota el orgullo de tu mamá, de toda la vida, te acompañó. ¿Cómo es la relación que tenés con tu mamá? La otra señora es la mamá de Jope, por nosotros pasamos las navidades. Okay. Con toda la familia, sí. Mi hermano. Y había unas copitas ahí y les puse para Instagram. Mi mamá, una actriz frustrada, a vos te va a encantar esta historia. Te la guardo para vos. Mi mamá, una actriz frustrada. Que en realidad renegó de mi carrera hasta que un día, llorando, me dijo, yo quería ser actriz. Pasa que no me dejaron. A mí me decía que me parecía María Concepción César. Y tenía cosas de María Rosa Gallo. Y yo, ¿de María Rosa Gallo? Que eras un gallo, mamá, no podía ni cantar. Y te cuento, ella debuta un día, mi papá, pobre. Me dice, escúchame, Martín, tenemos que ir a ver a aquella mamá porque actúa. Sí. Porque yo, adolescente, 14 años, escuché esto. La primer bella durmiente que en escena se queda dormida. Bueno, una actriz real, comprometida con el... ¿Qué comprometida, Héctor? Estamos viéndola y mi papá me dice, se quedó dormida. Porque claro, empieza, no sé qué versión era de la bella durmiente, porque en todos los papás de los alumnos míos. Entonces los papás no es de mi compañero. Entonces arranca ella en un, no sé si era un ataúd de la Bella Durmiente, viste que la estaba muerta. Y arranca como, ella durmiendo. Como un cheslón, por bueno, favor, habla con propiedad, no era un ataúd. Bueno, un cheslock. Sí, un cheslón. Cheslón. Redón. Bueno, estaba ahí y empieza, en off. Y en un momento, ya arranca, fíjate lo mala que era. Arranca porque murió y hace... Ya un muerto no se acomoda. Mi papá dice, está muerta y se mueve, la puta. Y estaba la mamá de Román, la tía Ale, que también que Dios la tenga en la gloria, la mamá de Romancito. Y los primeros 15 minutos de muerte, sí. O sea, empezó así, sí. Y después terminó la muerte así. Ya era todo totalmente, pero como era todo un quilombo. Y lo más terrible, que con el beso del príncipe, sí, no se despertaba. Y mi papá ya 10 minutos antes dice, vámonos que se quedó dormido, esto es un papelón. No. Vámonos que se quedó. No, porque mi tía, Jorge, quedémonos.
Y si se despierta, no sé, la conozco, está durmiendo. Porque aparte ya no se movía más. Sí. Estaba dormida. Y el tipo la besó en la frente. Y todo, y muerta. Muy bueno. Y quedó ahí. Todos hicieron la coreografía con la bella durmiente que nunca se despertó. Y llegó a mi casa frustrada. ¿Qué querés, Jorge? ¿Qué querés? Me hacen dormir, pero soy la bella durmiente. ¿Qué querés? Es un aplauso. Nerida, un aplauso. Sí. Sos una gran actriz. Una de las de las instancias en las que cuando vi tu show, que te va muy bien, por cierto, vi el teatro lleno, en la calle Corrientes, es el final. Sí. Donde vos te comunicás con la gente y donde decís que en realidad haces esto no por el dinero, no por la fama, sino que lo haces para que te quieran. Sí. ¿No? Eso conmueve mucho. Es un momento donde vos abrís el corazón de una manera muy explícita. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que sentís que te falta con respecto al tema del afecto, del abrazo? ¿Qué pasa ahí con vos? En realidad, descubrí de grande que hago todo para que me quieran. Mm. Yo pensé que era, en principio quería la fama, quería que la gente me diga que soy bueno, comprarme mi autito, mi casa, por supuesto, yo soy hijo de Tano, la casa. Después me di cuenta que yo hacía todo, es más, esto que estoy haciendo acá sentado con vos, yo no lo estoy haciendo para, bueno, me entrevistan a mí, yo estoy tratando de que vos la pases bien y que me quieras y que la gente me quiera y que se diviertan conmigo o que compartamos un pensamiento, ¿me entendés? O sea, ya a esta altura de mi vida, no vengo acá para hacer mi recorte por Instagram y poner estuve con Héctor Maugeri en Caras. Y yo esto lo hago porque ya a esta altura, sos alguien que quiero, me parece que también es tiempo de empezar a agradecer de alguna manera. Sí, la posibilidad del agradecimiento es fabulosa. Sí. Digo, obvio que necesito promocionar, obvio que necesito todo, pero es más para compartir un momento con vos, sé que es un proyecto nuevo para vos. Y yo te lo agradezco. No, muchísimo. Y prestarte también, porque esto es terrible. Una marca Bossi, vamos, somos todos marcas. Sí. La marca Bossi no la construí yo. Yo la construí en sociedad con la prensa, y con la tele, y con los medios. Entonces, en parte, la empresa donde vos trabajás y vos son parte de la construcción. Porque cuando me hiciste subir un caballo, que a mí no me conocía nadie, vos también hiciste que yo, la empresa, la revista Cara, digamos, hizo que yo también de alguna manera comunique que existo, con conjunto, con un montón, con canales de televisión, con periodistas. Entonces, de alguna forma, esa marca que construimos en conjunto, también en un momento tiene que darte rédito. Bueno, ahora vos tenés un proyecto y como construimos junto esta marca y esta marca interesa, aparentemente puede interesarle a alguien algún pensamiento, también es una forma de devolver, ¿entendés? Esto es una cuestión de sociedad. Así entiendo yo este y lo negocio. Que le devolvés a la gente vos es un amor pleno, sincero, sí. Humor, pero también con mucho mensaje, ¿no? Digamos, aspiracional. Sí. Pero me quedo en eso. El que me quieran. En el que te quieran, ¿no? Como diciendo, ¿cómo puede ser? La gente quizás tiene la fantasía de Martín Bossi con lo que sos y con cómo se te ve, que está completo y sobre todo el nivel de afecto está, bueno, superado. Y sin embargo, No, la soledad, cuando vos estás en una pirámide y empezás a crecer, viste que se achica, la pirámide, la punta es finita, ¿no? Estás acá. Yo, gracias a Dios, no me creí este show nunca. Nunca creí esto. Siempre te jodo, boludo, Héctor, contá conmigo para barrer, para hacer show, para hacer notas. No me verás en la tapa con la modelo abrazado en la playa. Todo, eso no soy yo. Es parte del show business y está muy bueno, pero digo, yo siempre te digo, ¿en dónde me quiero ubicar yo? ¿En una revista, en un show, en esto? Bueno, acá me siento más cómodo que en la tapa. ¿Me entendés así? Sí, Martín Bossi muestra su último auto y su tatuaje, que es parte del show y está muy bien. Pero decías que a medida que, por supuesto, uno va creciendo, hay mucha la soledad, profesión, Héctor, vas quedándote más solo. Hay mucha soledad, sí. Y el escenario es un... Yo actúo por desesperación. Subo al escenario desesperado,
para que me quieran y para sobrevivir, porque cuando me subo al escenario no tengo más que mi alma y enfrentar y coquetear con la vida y la muerte. ¿Y qué hubiera pasado si, por ejemplo, no tuvieras la posibilidad de subirte a un escenario con vos? ¿Qué hubiera pasado? Antes te digo algo que es interesante. El protagonista agoniza. Protagoniza. Es antes de agonizar. Nace y muere en escena. Aunque haga Shakespeare o aunque hagas un show mío que arranca con un musical y termina con un tipo con un smoking diciendo, loco, todo esto lo hice para que me quieran, estoy aterrado por si no me quieren. Es así de simple. Entonces, la posibilidad de antes de agonizar y morir es muy fuerte para un actor. Entonces, la soledad, y no vengo con la soledad del éxito, el payaso triste que hace reír pero es triste, no vengo con eso. ¿La soledad del éxito? Pero sí, el éxito te encadena, es una dulce condena, pero elegí, si el precio del escenario es... Sí, pero haces cosas por vos o porque te demanda otro. No, por mí, nada, por mí. Acá me metí solito, Es como una gran terapia para vos. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, te preguntaba... Sí, por favor. No hubieras tenido la posibilidad de subirte a un escenario. Te hubieras matado. No había motivo. No había motivo para existir. Tal vez fuerte, es una... ¿eh? Sí. Lo tengo trabajado esto. Digo, y por ahí me pueden decir, pero pibe, o sea... No. Yo a los 23 años, cuando ya estaba... Mi carrera como tenista ya no iba más y mi papá me había puesto en clubes de tenis para que dé clases. Me fui a una vacación a Carlos Paz con los Vagos, con mis amigos. Que ahí fui, di mi primer paso como actor de casualidad. Yo decía, si yo no enfrento esto y no soy lo que debo ser, muero. No había alternativa. O sea, si yo no caminaba por este lado, y no te digo llegar a llenar un teatro. Yo actúo en una esquina, actúo... Sí, pero coqueteás con la muerte. ¿Y? Coqueteás con la muerte. De hecho, por ejemplo, has dicho, ojalá pueda dejar pronto este plano de la vida. ¿Cómo te acordás? No, bueno, es que me llamó la atención, sos un tipo muy joven. Lo que se ve es tanta luz, tanta alegría, tanta energía. Y por otro lado, aparecen esas sombras que son oscuras, ¿no? Pero, charlémoslo, Héctor. Lo digo en el escenario. Que en realidad estoy muy contento de tener 49, porque soy un tipo que ama la vida, amo. Entonces yo hoy me levanté, jugué al tenis, después salí a correr, vengo de Pilar contento con mi primo, escuchando música, planeando la entrevista con vos. Sos un devorador. Devorador de la vida. Soy un adicto, un vidainómano. Vidainómano. Ahora, como yo soy un tipo de repetición, el tenis me dio la práctica. Yo cuando practico algo me sale bien, si lo practico. Hace un alto ahí, hablando de tenis. Sí. Vi algo que me pareció muy hermoso y quiero compartirlo con la gente. Después seguimos hablando. ¿Lo vemos? Es un boludo. Dos ramos de duraz. No, nada más que quería... Quería compartir eso tan lindo. Y la calificación de un grande, ¿no? Sí, David, seguime contando. David Nalbandian, ahora hablamos del tenis. Es hermoso, David. Por eso es un devorador de la vida. Sí, soy un vidainómano, pero como hace 49 años que existo, pude enfrentarme con algunas cuestiones que a la gente le da mucho miedo, que es la posibilidad del no estar. A mí me da mucha curiosidad el no existir. Ya sé lo que es ser. Me da mucha curiosidad, pero no porque me quiero de un parapente tirar. No, yo voy a ir hasta que Dios quiera, que Dios me quiera mantener en este plano. Voy a enfrentar y voy a ir hasta el final. Voy a tener 95 y voy a estar trotando por la calle, si Dios me lo permite. Pero también el tema del final de este ciclo es bastante interesante. ¿Tenés algunos pensamientos suicidas? No, cero. No, al contrario. Pero digo, dulcemente hablo. Y aparte otra cosa también, que te lo digo. Esta fiesta que es la vida, a mí no me copa mucho en qué se transformó el mundo. Y acá es el tema. Acá. La vida es una fiesta. ¿Y en qué se transformó esta fiesta? A mí no me copa para nada. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Tenés tiempo? No, resumímelo en lo que más te mortifica, lo que menos te gusta. Es una fiesta que iba... Yo imaginé otra cosa del mundo. Un mundo poco empático, sin amor.
un mundo de mucho odio, manipulados por la nueva religión que son las redes. Murió la presencialidad, la sociabilización de las cosas. El mirarse, ¿no? Murió el mirarse, murió la melodía en las canciones, murió el romanticismo, está muriendo. ¿Qué es lo que hablo del espectáculo? Digo, muchas cosas que a mí me enamoraban de tener una historia de amor construida a través de una mirada, fueron muriendo. Y la forma en que la gente se relaciona, la forma en que el arte, la falta de valorización, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Nadie dice nada de nada. Es como que mañana, no sé, hay un tucán acá. Y no, ya hay un tucán, no nadie. ¿Cómo decía, por ejemplo, una melodía, el te quiero a través de la melodía antes y cómo hoy a través de la melodía se dice también te amo? ¿Cómo lo dirías? ¿Antes cómo era? Y antes había muchas melodías que decían te quiero. Por ejemplo, la primera que se te venga en mente. Cada vez que te miro me sabe a poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco. ¿Y hoy cada cómo vez sería? Te quiero, te quiero. Primero no hay melodías de te quiero. Es raro. No, te puedo decir, por ejemplo, antes cuando la mujer no cumplía las expectativas. Sí. O poner la música folclórica. Abel Pintos, ponele, que es un cantante romántico, que es de ahora, pero en realidad canta melodías del pasado, del amor. Uh-huh. Él dice, vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. El tipo le ofrece la llave a la mujer de su corazón. Hoy es más práctico, se ahorran en el cerrajero y si te estás portando mal, serás castigada, te encerrarán en el cuarto hasta la madrugada. Se ahorran en el cerrajero y la encierran. Básicamente, hemos evolucionado, te encierran en el cuarto hasta la madrugada. Se ahorran en el cerrajero, no hay llaves, ahí la encierran. Después sigue la canción, creo que la cagan a patadas y otras cosas más. Dijiste fiesta y revisé la letra, está buenísima. Sí, y hay momentos muy gloriosos en tu carrera profesional. Quizás nunca lo hubieras imaginado, pero ganaste un premio a Martín Fierro. Sí, hace mucho. ¿No? Y además tenías competidores muy, muy interesantes. Vamos a verlo cuando ganabas ese Martín Fierro fabuloso en el 2011. A ver cómo y qué decía Bossi en aquel momento. Este es el show y showmas, Canal 13 entrega por Astra, Héctor Puyo. Gracias a todos, es muy difícil para mí esto. Este es el premio no al talento ni al esfuerzo, es el premio al amor porque amo profundamente actuar. Si no actúo me muero. Me encanta que nos distingan, que me distingan porque necesito que me quieran. Dedico este premio a mi vieja, la mujer más hermosa que me tocó conocer en la vida. A mi hermana Andrea, a mi tía Alejandra que está pasando un momento difícil. Alejandra, Dios está con vos. A Diego Tarditi, a Diego de Yerxian, al Chato Prada y Jope, Fede, este es el premio a nuestra amistad. Gracias por tratarme tan bien. Al Flaco Tinelli, a Marcelo. Gracias, Marcelo, por enseñarme. No sé a quién más. Adiós al señor Roberto Sánchez, que lo extraño enormemente. Roberto, esto es para vos. Gracias por tus caricias. Gracias, buenas noches. No sé más qué decir, no sé ni qué lo que dije. Gracias, gracias por escucharme. Chau. Qué lindo, mira, te aplauden, ¿eh? Qué lindo, qué lindas palabras. Y mirá, no tan equivocado. A ver, de alguna manera lo que estamos hablando y lo que acabas de decir tiene mucho que ver con ese momento. Me dejaste de lado porque no me acuerdo que había dicho... Si no trabajo, me muero. Si no hago esto, me muero. ¿Ves cómo? Mirá qué coherencia. Si no trabajo, me muero. Si no actúo, me muero. Hago esto para que me quieran. Lo dije. Tenía... Esto fue hace... ¿Dijiste? ¿2009? Sí, 2009. Hace 15 años. Tenía... Uh-huh. 35, 34 años, a mi tía Alejandra, que está pasando un mal momento, que es la mamá de Román, que lamentablemente falleció, al Chato y a Fede, que les debo mucho por darme la posibilidad en televisión hace mucho tiempo, cuando la televisión estaba en la tele. ¿Sabes lo que siento? Que, por ejemplo, durante el inicio de tu carrera, como comentaba cuando te presenté, utilizaste las máscaras para hablar a través de otras personas. Máscaras. Sí, pero hoy lo que te está pasando en tu vida es quitar esa máscara para ser vos, para ser Bossi, ¿no? Y este Bossi que está hoy tiene mucha coherencia con el del que tenía su Martín Fierro en la mano. Con esa emoción y a pesar de que no sabías ni de lo que decías, dijiste lo que de verdad sentías. Pero ahora vamos a ir por más. Vamos a una pausa y volvemos. No.
aquí, por supuesto, con Martín, de la emoción a la risa. Y ¿sabes que tenemos un mensaje? Alguien te envió un mensaje. ¿Qué? ¿Quieres escucharlo? Claro, obvio. Vamos a ver. Por favor. ¿Quién es? Martín es sangre en movimiento. Martín es locura, ingenio, tristeza, melancolía, ira, movimiento, pasión. Desaparece y uno lo perdona. Aparece y uno lo ama. Está incorporado en la familia. Entonces, todo lo que se pueda decir de Martín es como hablar de uno mismo. Y eso da mucho, mucho pudor. Ama su carrera por sobre todas las cosas de la vida, de una seriedad, de un profesionalismo y de un amor, casi diría yo, desmedido por todo lo que hace, por todo lo que hace, por cada detalle, por cada palabra, por cada gesto, por cada baile. Es casi sobrenatural las cosas que hace. Entonces, nada, besos grandes y terminar con una frase que le va a gustar del querido Mario Benedetti. Acordate de esta ley de tu vida. Si algún tiempo, cuando fuiste desgraciado, eso también ayuda a que hoy se afirme tu bienaventuranza. De todos modos, para vos no es novedad que el mundo y yo te queremos de veras, pero yo siempre un poquito más que el mundo. ¡Qué hermosa! Te escuché muy conmovido y como desmandibulado, ¿no? Me desmandibula porque en tiempos donde las personas, no voy a ser injusto con todas las personas, pero de muchas personas, uno se encuentra con muchas personas por día y por mes y por año, han perdido la magia en medio de este mundo lleno de lisiados del alma. Encontrarse de repente, como uno se encuentra con la gente, con Graciela Borges, es como que el mundo queda muy chico, muy pequeño, y es injusto en el mismo día, porque cuando yo veo a Graciela, en el mismo día había mucha gente. Es muy injusto para esa gente. La balanza. Sí, porque creo que siempre digo que es una compensación que Dios hizo cuando me sacó tanto. Dijo, bueno, che, se me fue la mano, creo, ¿no? Con Martín, yo justo, y vamos a amenizar con alguna gente. ¿Qué más te sacó Dios? No, las muertes que tuve yo de chiquito, muchas familias, muchas personas importantes se fueron temprano. Entonces yo creo que Dios compensó con las apariciones de algunas personas. Y además ella tuvo fue muy generosa también. Ustedes, en el año 2011, y dirigidos nada menos por un amigo que adoro, Marcos Carnevale, hicieron Viudas, y vos decías de una chica trans. Sí. Una chica de que estaba ahí. ¿La vemos un poco para compartir con la gente? ¿Con quién hablaba? Con mi prima Celsa. Con mi prima Celsa habló, que cumple 55 años. Y usted no lo registró porque yo le dije el otro día que iba a salir temprano y que me iba a volver temprano. Mo, me voy a la peluquería y vuelvo y me toca ir volando al estreno. Gracias por invitarme. Pero si la invité. Y usted me dijo que no podía venir porque se iba al cumpleaños de su prima esta, Celsa. No me vuelva loca, no soy idiota, Me tiene cansada, Justina. Uno de estos días me va a encontrar usted. ¿La escuchaste cómo está? Graciela de mi corazón. Esos alguien tan soñado para mí. Son esas personas que tienen el especie, como yo digo. No, no es tiempo. También te quiero decir que siempre en los momentos malos estuviste en mi vida. Y que sos una conchuda. Ay, pero tan linda, te queremos mucho. Y le mando un beso a la nana. Esa enanita que es tan buena para mi vida, que me llena de luz. Y a vos también, Juan, que sos mi hijo soñado también, un minero galés. Y a todos, los quiero mucho. Graciela Borges. Qué poder de observación, qué maravilla, Dios. ¿Qué hiciste, nano? Pero estás loco. Minero galés, vos tenés que tener la consistencia de un minero galés. Nunca supe que es un galés. Nunca me encontré un galés y menos un minero. Es claro. Let faces, me dice. Let faces. Un día
te voy a contar una anécdota. No la sabes, Verutis. Una anécdota que es fascinante. Sí. Estábamos con Alfredo Alcón, Juan, yo y ella. ¿Sí? Comiendo, yo, muy joven, de prestado en una mesa, tirados en el de prestado. Enano, va a venir Alfredo. Te pido por favor que seas animalito de Dios, porque yo amo tu talento, pero hay una parte tuya que es de una incultura profunda. No, quédate tranquila, yo me manejo. Sí. Trato de quedarme callado. Íbamos bien en la charla. Yo poquitas, Alfredo, mucho humor. Pero imagínate cómo estaba yo. Estaba Graciela Borges, Alfredo Alcón y Juan Cruz. Bueno. Que aparte Juan Cruz, el hijo de Graciela, es una persona muy elevada. Bueno, hasta que llega el momento, el peor momento de mi vida. Dice, Alfredo, tengo ganas de hacer un juego. ¿Cómo no, Graciela? Dice. Hablemos de los amores platónicos. Cada uno va a decir su amor platónico. Yo primero, platónico más o menos sabía. Me empecé a pensar, digo, no sé. Empezaste Platón. Flavia Palmiero, digo, no sé. Y empieza Alfredo. Dice, mi amor platónico es Enea de Usaga, la ex princesa de Dinamarca, que a Eleos en su lecho de muerte le dijo, mirad mi rostro empedernido de pasión y con una lágrima vertiente. ¡Muere en mis manos! ¡Qué fuerte, Alfredo! ¡Qué profundo! Yo decía, ¿qué digo yo? Ya Flavia Palmiero, descarto después de semejante relato. Sí. Pensé, no sé. Juan Cruz, un hijo de puta, me podía haber dicho, no sé. Susana Romero. No sé, Susana Jiménez. ¿Y qué dijiste? No, Juan Cruz arrancó por el peor. Ah. Era, mi amor platónico es Cleopatra de Iníades, la hermana de Cleopatra, que y Graciela Borges directamente dijo Aristóteles. Sí. Aristóteles, que un día, y yo digo, bueno, hijito de mi corazón, contale a Alfredo tu amor platónico. Claro. ¿Y? Penélope Cruz. Hijo mío, ¿cómo Penélope Cruz? Pero hijo mío, no, pero no, la idea, dame el teléfono. Agarra el teléfono y aprieta send en ese momento y llama a la casa de Penélope Cruz. No. Atiende el contestador en ese momento. Dice, menos mal que atiende el contestador, porque si atiende ella, que yo frecuento, con un llamado por teléfono, destrozo el amor platónico de tu vida. Mirá qué vuelo bajo tenés. Y vamos a ver a otra mujer encantadora, Lola, en Kinky Boots. Mírenlo en el escenario, lo que hacía, por favor. Decime, ¿dónde están todas esas mujeres? Yo sé algo de Lola. Decime si me equivoco o no. Sí, ¿qué? Esa construcción de esa Lola que hacías en Kinky Boots. Sí. ¿No estaba inspirado el pelo, la manera de una exnovia tuya? Sí. En realidad, lo que más observé en mi vida son las mujeres. Uh-huh. Lo que más me llama la atención... ¿Qué te llama la atención de las mujeres? Todo. Todo, de chiquito me la pasé mirando a mi abuela, a mi mamá, a Esther, la enfermera. Había una enfermera que venía. ¿Pero por qué pones esa cara? ¿Qué le mirabas? No, porque ella, me acuerdo que les tomaba la presión a 8 tías. Y venía con un coso redondo. Sí. Y hacía, tenés 10 de máxima y 8 de mínima. Y a mi mamá le decía, tenés 10 de máxima y 1 de mínima. Yo, pero clínicamente está muerta. O sea, es imposible. Y le pagaban. Y yo le miraba a la mujer, los labios se pintaban mal. Se ve que no sé si el espejo le estaba roto, porque acá estaba bien pintado y acá desbarrancaba. Tomate un plidán. Y después, mi tía Angélica, mi tía María, mi mamá, después empecé a observar a las mujeres que amé, a Graciela Borges, imagínate lo que yo observo, los labios, su boca, su nariz, cómo maneja el pelo.
Justina, yo la construí, tiene muchas cosas. La chica trans que vos haces, sí, en la película. Marcos me dice, es resentida. Entonces empecé a buscar personajes de mi alrededor resentidos. No voy a decirte, por supuesto, los nombres. Y me fui de vacaciones con una novia que tenía yo a México, y la relación no estaba bien con esta chica. Entonces, a la noche yo me levantaba y perseguía mucamas porque pude observar, no te estoy haciendo un chiste, porque vos pensás que pude observar, Justina tenía una rigidez, como una rigidez en el cuerpo que es típico de una persona que no duerme. Cuando hay alguien que no duerme, hay una rigidez, ¿viste? Cuando venís de bailar, que le copia a una, digamos, mesera la forma de caminar, los labios a dos o tres personas resentidas que yo frecuentaba, y las heces que yo agregaba, yo decía, tiene siete hijos, paga siete pensiones por días. ¡Néstor! Se lo copié a una chica trans que estaba, paraba, tomaba el colectivo todas las noches en Telefe, a dos cuadras de Pavón. Yo con mi bolsito venía de Vale la Pena. Se llama Tiziana, supongo. Y Tiziana... De, o sea, una... que las mujeres siempre fueron una inspiración, sí, para vos. Y Tiziana, como pensaba que yo era actor y era culto, agregaba ese para darle a nuestra charla, que esperamos el colectivo. Me dice, yo tengo... Mi hermana tiene siete hijos. Pago siete pesos, ocho pesos de pensión por día. Y hablaba por teléfono con la pareja. ¡Néstor! Me dice, era genial. Y de ahí me quedó grabada. Y Lola tiene mucho de mi mamá, la cosa de hipocondríaca. ¿Cómo hablaba Lola? No me acuerdo, pero era, hello, hello, beautiful. Ay, me muero, ay, morí. Y tenía una cosa... Qué tóxico. Beautiful, ay, qué tóxico. Ay, abasto. Mucha cosa de mi mamá tenía... Tiene la corporalidad de Beyoncé, porque la cosa era darle una bizarrés, pero con una corporalidad media yankee, que cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, con una, justo la coreógrafa de Beyoncé fue la que me dio clases, me la consiguió Florencia Marri, me educaron con los mejores, que me hacía todo lo que es femme style, estilo femme. Y toda la forma de manejarme los rulos de una ex novia mía que tenía unos rulos y se manejaba los rulos, sí. Uh-huh. Y tenía el cinismo también de toda la fiereza femenina que hay en mí. Porque ¿qué es eso? ¿Cómo es esa? ¿Es fiera tu mujer? ¿La mujer que tenés en vos es fiera? Sí, tengo una toda la... Sí, es muy sensible y muy... Sí, mi mamá, mis tías eran muy masculinas, había una mezcla ahí. Y obviamente a esta fiesta me invitó un hombre y una mujer, y por supuesto decir que no tenemos, tengo una energía femenina que también es la más sensible, que la que me permite componer. Y después tengo la fuerza y de cosas de mi papá. Dios, pero ¿no tenés conflictos con esas partes femeninas tuyas? No, sí. ¿Dónde aparecen esas partes femeninas? En la composición. En la composición de... En la cuestión más fina de cuando tengo que mirar y sentir. Mi parte masculina es la de la fuerza, la de la repetición, la de la voluntad. No porque una mujer no pueda tener voluntad ni repetición. Pero si tengo que ser empresario de mí mismo, cuando tuve que componer a Lola, utilicé absolutamente... ¿Alguna vez esa fiera femenina que tenías adentro, sí, te perturbó, hizo que te acercaras a un hombre, no, conquistó a algún hombre nunca? No. ¿Nunca tuviste ningún tipo de vínculo con un hombre? No. ¿No? No tengo complejos con ningún tipo de vínculos de nada. Y creo que en momentos de construcción, hablar de sexo, de soy tal cosa, definirse es terrible. Pero no, ¿sabes qué no? Si a mí me gustara, si me gustara un hombre... Y si vamos a la cosa antigua de si vos sos hombre y te gusta un hombre, se le pusieron el nombre es gay, cuando para mí no debe existir nombre. Te gusta un hombre, te gusta un hombre, te gusta una mujer. Hubiera sin ningún tipo a mí lo que me ofende a veces, sí, viste que la gente prejuzga cuando me he vestido de mujer o digo, salí del closet, viste esta cosa.
Como que si te... Esta sí, cosa, yo digo, también lo sentí, ¿sabes qué? Pero espérate, que... te digo completar. A mí no me ofende que me califiquen de nada, salvo de mala persona, ahí me ofendería. Para mí no es una ofensa decir que me gusta un hombre. Lo que me ofende es que yo no tenga la valentía de poder... poder compartir mi sexualidad y decir, me gusta una jirafa, me gustan tres hombres o mujeres. Eso es lo que a mí me ofende. Porque si a mí me gustara un hombre o fuera de esa sexualidad llamada homosexual, porque te gusta, lo haría, lo viviría. Pero el tema es que realmente cada vez que me acosté en mi vida, lo hice con mujeres porque me gusta tener sexo con mujeres. Tengo amistad con hombres, juego al fútbol con mujeres y con hombres, trabajo con hombres y mujeres. Pero en la parte sexual, hasta hoy, Héctor, pará, tampoco digo, pero hasta hoy, realmente, por ahí no es marketinero la declaración. Lo que vos decías es cierto, porque pareciera ser que te obligan a eso, ¿no? A decir, salí del closet porque vos sos tal y no te animás a decirlo. Eso me ofende, eso. Porque si yo te juro que mañana me enamoro de un hombre, ¿cómo voy a esconder? Aparte, ¿en qué mundo ya? ¿En qué mundo? De hecho, de mi manera, yo salí de mi closet hablando de la forma que yo considero el amor, que bastante a veces es cuestionable. ¿Por qué? Porque a veces a mí me acusan de ser libre en la sexualidad. A mí, por ejemplo, hoy, en estos tiempos de construcción, que podemos hablar de todo, Héctor, y donde si te gusta un pibe, te gusta un pibe, si te gusta una piba, te gusta una piba, y no debe llamar la atención porque el mundo es así. Que a mí a veces me digan, vaya, todavía me dicen, dos cosas hay algo que me ofenden. Me ofenden porque también yo deconstruí mi cabeza. El blanquear a alguien es terrible. No blanqueó nunca a nadie, por eso es raro. Es trisexual porque nunca mostró nada. Me parece de una antigüedad. Primero, porque ¿por qué tengo que blanquear? ¿Qué eso, la FIP del amor? Yo blanqueé un auto, ¿por qué tengo...? O sea, reafirmar mi masculinidad mostrando... si es que no quiero, primero porque hablamos de él, se llena la boca hablando del respeto hacia una mujer. Y el respeto hacia una mujer, yo he estado en pareja con 4 años con una contadora o 4 años con una productora donde no querían exponer su vida privada en público. Por un montón de cuestiones. Y yo fui respetuoso con eso. Ahora no blanquea. Eso es ofensivo. Y después esta cosa de que el otro día se lo dije a una amiga y tuvimos como una no discusión, pero... Porque siempre que me habla, no una amiga, es una persona que no es mi amiga, pero tuvimos una charla. A vos me contaron que sos mujeriego, me contaron que sos bravo. Coma, sos mujeriego. Sos bravo. Digo, y a mí me contaron que sos sombreriega. Digo, ya que hay igualdad. Y yo, no, pero pará, ¿por qué me decís eso? ¿Y por qué vos me decís eso? Digo, que no está mal que un hombre sea mujeriego. O si una mujer hombreriega, digo, ¿mujeriego qué sería? Que he estado con muchas mujeres, que he tenido relaciones sentimentales respetuosas con otras mujeres. Bueno, la verdad me estás acusando porque la verdad soy un hombre libre, que no le cagué la vida a nadie, no le cagué la vida a ningún hijo y tengo los suficientes huevos para tener una relación hoy con una mujer y decirle, esta es la forma que yo vivo la sexualidad, al menos con vos hoy. Libre. Libre. Y eso es acusable. En tiempos donde hemos abierto todo, mucha gente me lo cuestiona. Entonces, sabiendo que íbamos a tocar este tema, estudié. ¿Y vos sabés que hay 10 maneras de vivir la sexualidad? Vamos a 10, a ver, ¿eh? A ver. Hay 10. Bueno, heterosexualidad. Sí. Homosexualidad. Sí. Bisexualidad. Sí. Pansexualidad. ¿Qué es la pan? Bueno, la pansexualidad es cuando, por ejemplo, no importa si sos hombre, hombre o mujer, tiene que ver con yo me enamoro del alma de esa persona, del espíritu de esa persona. Sí. Eso viene de pan. ¿Pan con pan? Pan con pan. Pan con pan, pan con mantecada. Pan con mantecada, sí. Pan con pan, comía no sé algo. Después seguíamos con demisexualidad. ¿Demi qué es? Es la aparición de atracción sexual solo en casos en los que previamente se han establecido un fuerte vínculo emocional e íntimo. Eso soy yo. Vos serías un demisexualidad. Sí, esa es buena. Si hago el amor si me enamoro. Pero dejate de joder. Bueno, déjame. Dejate de joder, no te lo cree nadie. Es ayornarme. No es el prejuicio. ¡Soy demisexual! Álvarez, me hice demisexual. Olmedo diría eso. Álvarez, ¿cómo anda Héctor Maucheri? Ay, hablando de Álvarez, por favor. Soy demisexual. Hablando de Álvarez, tenemos a Olmedo. Un minuto y seguimos con las 10 maneras de vivir la sexualidad. Por favor, mirate en Olmedo. Es un viaje largo. ¿Dónde está la ciudad? ¡Torreón a la vista!
vino. El mar. Las chicas. El edificio Ana. El calor. Qué lindo y con cuánto amor. Bueno, seguimos. ¿Querés hacer un comentario acerca de...? No, quiero decir que soy tenés hetero con mezclas de demi. De demisexualidad, pero también tenemos la bisexualidad. ¿Qué es eso? Bueno, te cuento. Esto parece ya un consultorio sexual. Me gusta. Parece la Rampolla. Héctor Rampolla. ¿Cómo te gusta el tema, ¿Cómo te gusta el tema? Pero ¿cómo vamos a hablar de esto? Bueno, escucha, cuando experimentan atracción hacia otras personas, pero no sienten las necesidades de ser correspondidos, también sos. Light, ¿cómo se llama? Light sexualidad. Soy demi con light, hetero light demi. Bueno, anda acordándotelo. Soy hetero light demisexual. Porque he modernizado. No tenés por qué tener una... profundo amor con una persona para tener sexo, ¿te gusta? Ah, entonces, Demi es una cosa, bueno, pero no sé, me estás mareando, voy a hablar con la Rampolla. Puede ser también autosexualidad, la atracción es hacia uno mismo. ¡Soy reauto! Viví del autosexual, estuve muy mal con ese tema de adolescente. Mostrame las manos. No, rastas tenía en un momento, era Bob Marley. Escucha esto. Soy autosexual. Hay otra, todavía faltan tres. Sí. Era la séptima. Antrosexualidad. Qué cara, ¿no? Es cuando experimentas la sexualidad sin saber qué categoría identificarse. Un poco promiscuo ahí. Ahí puede ser una festichola. ¿Una festichola? Sí. Nunca estuve. ¿Te da? Nunca estuve con más de dos personas. Es una fiesta ya. ¿Qué estás diciendo? No, sexo de a tres fue. ¿Qué eran, por ejemplo? No, fetichola es otra cosa, Héctor. ¿Más de 40? Hay un demi, hay un light. Más de... Hay un libertario, vení, libertario. Un K, vamos todos, acá nos unimos. No. Eso es el... Pará, te quiero hacer una preguntita. Barney, vení. ¿Eras vos? Yo con dos chicas. Con dos chicas. Libre, bien, y disfrutando. Y con la música Montaner. Y llevarte a la cima del cielo. No. La primera vez que... ¿Sos larguero? ¿Larguero sexual? Sí. Mi primera relación sexual fue a los 17, Héctor. Jugué 3 sets en 5 minutos. Muy y la bien. Chica dijo que no, un papelón, Héctor. No, te nada, no dura... No, ah, nada. Eras así como cortito. Sí. Sí, no, no, pero estaba, ¿sabes? Pero tres... Mucha autosexualidad y cuando vi una... Vos sabés que tenía... 4 botones de su guardapolvo, porque éramos compañeros de colegio, 17 años, y yo tenía una camisita con una corbata, usaba un guardapolvo también, el mío me lo saqué rápido, y yo la miré porque lo veía en las películas, y cuando quise, no pude desabrocharle un botón. ¿Y entonces? Y aparte, ¿Te puedo contar una intimidad? Sí, obvio, es lo que quiero. Mi papá y mi abuelo, típico de esa época, me sentaron un día, y, como corresponde, y me explicaron el tema de los cuidados sexuales. Y realmente era una época, los 90, muy difícil con el tema del HIV, que por supuesto, obedecí, pero yo era muy miedoso, me paroniquearon tanto, y mi mamá dice, guarda que te pueden romper el preservativo. ¿Y dónde me lo rompen? Entonces... claro, las primeras veces que tuve sexo a la hora de abrir el preservativo, claro, yo no podía decir, dame una tijera, ¿viste qué? Y claro, yo como estaba nervioso, tenía miedo de morder más de la cuenta y romperlo. Entonces estaba 3 horas para abrir un preservativo, se enfriaba todo. Era boludo sexual. Es una nueva. Y ahora, a punto de cumplir los 50 años, por ejemplo, ¿cómo sos larguero? ¿Le das cabida al juego? ¿O vas directamente al grano? Sí, ¿por qué no hablas en venezolano? Sos la Rampolla. Escucha, y me gusta que clavaste la mirada. Cuando hablas de sexo, me encanta este Héctor. Quédate ahí porque garpa muchísimo. Yo te voy a decir, larguero, depende si hice teatro o no, depende cuánto dormí, ya ahora depende de todo. Después de la función, ¿estás como energizado? Después de la función, estoy regalado, Héctor. ¿Ah, sí? Estoy regalado. Sí. ¿En qué sentido? ¿Que te viene bien? Yo creo que mi promedio es de 22 minutos, 23. No lo ando contando con un cronómetro. Bastante bien. Sí, sí.
Sí, sí. ¿Y sí. te gusta Cucharita? ¿Te gusta así como Mimitos? O... Después, si hay amor, todo hago. Netflix, Vikingos. Ah, pará, según cómo estamos clasificando sí, la por sexualidad. Favor. Porque nos faltaba, mira, la antrosexualidad, te lo dije. Sí, antro, sí, no, ahí no me sumo. Cuando experimentas en la sexualidad sin saber la categoría que tiene, sí, eso dijiste que sí. Sí, ¿cómo? Mira, cuando experimentas la sexualidad sin saber a qué categoría identificarse, viene bien todo. No, hay una clase, hoy a los 49 hay una clase de mujer que no abordo. ¿Puedes decir cuál? Para el amor, no hablemos de amor porque es muy complejo, pero digo, primero y principal, reconozco que he bajado muchísimo. Me gusta estar mucho más conmigo, no estoy hablando de sexo. A la hora de por ahí de salir con alguien por ahí, elijo mucho más la soledad, me reconcilié mucho conmigo y no necesito andar saliendo de mí ni a una fiesta, ni a un boliche, ni para estar con una chica para poder llenar espacios. Porque uno a veces con el otro llena espacios vacíos. Selecciono mucho las energías, la compatibilidad. ¿Sí? Yo antes, a los 29 años, Dios, no te importa nada. O pero sea, por ejemplo, hoy. En este tiempo en el que estás transitando, sí. ¿Qué tipo de mujer le decís que no? Es muy poco. No soy un tipo que digo que no. ¿No te importa la edad? No. Me parece que en esto de reconstruir, me parece que realmente la edad. Si me enamoro de una mujer de 63, me enamoro de una mujer de 27, ¿Estás más con mujeres grandes que con jovencitas? La verdad, honestamente, a los 23... salía con mujeres más grandes, mucho más grandes. ¿Cuarentonas? 23, 24, 40, sí, cuarentonas. Es feo, cuarentonas. Mujeres de 40 veriles. Bueno, no, 40. Sí, porque después me matan. No, dije yo, perdón, 40 abriles. Lo dijo Héctor, 40 abriles. Perdón, 40 abriles. Sí, a los 26 también, 40, 30. A los 30 también, 35, 34, 28. Pará, y ahora, por ejemplo, ¿tu límite cuál es? ¿70? Yo voy desde... Hay algunas de 80. Hay algunas de 80 que son buenísimas. 27 hasta la muerte ese rango. Bueno, 27 todo, hasta la muerte. Al final, escúcheme una cosa. Seguimos. Falta. Polisexualidad, sí. ¿Qué es eso? El poliamor, sí. He tenido relaciones libres, sí. Sí. Te veo, pero sí, ¿eh? Sí. Mirá. Te veo. No, pero no es agarrando. Me parece que... viendo. Parate, pero si vos estás con alguien que estás bien, sí. Con una pareja, ¿te bancás que esa mina, esa pareja, esté con otro tipo? ¿Solo te lo permitís vos? No, esta cosa de me lo permito yo vos, no. Yo creo que no soy quien para limitar los deseos del otro. Y si yo me enamoro de alguien, me enamoro y me parece que el amor tiene que ver con la aceptación. Si tengo que ser muy egoísta y muy egocéntrico, cosa que ya... actor, tenista, en la intimidad más precaria de mi ser, y obvio que quisiera que siempre que elija tener sexo con alguien, que me elija a mí. El pensamiento que me avergüenza, pero sí, lo tengo acá. Si vamos a una cuestión de justicia, de verdad y de evolución, si la persona que amo decide un día que tenga ganas de tener sexo, no tenerlo conmigo, tiene que haber aceptación y verdad. Porque en realidad yo no pude... ¿Pero lo decís de la teoría o...? No, lo practiqué. Lo practiqué. También te digo que esto de libertad, si mañana me enamoro de una mujer y me dice... O de un hombre. O de un hombre, lo que sea. Y me dice, yo necesito que estés solamente conmigo y hay amor, también la libertad... Porque yo antes era muy medio arbitrario, era muy totalitarista, era... yo relaciones libres. Y entendí también, esto quiero aclarar, que la libertad también es elegir siempre a una persona. Si es que uno es libre para elegir siempre a una persona, eso también vale. La número 10 es la asexualidad, que por supuesto es la falta de atracción sexual, que no sería tu caso. No. Para ir terminando... Me mataste. Escúchame, mira, es un juego que dice si tuvieras. Y tiene que ver más que nada con el tema de nuestra revista, de nuestro título. Presta atención y responde a esa cámara. Si tuvieras la posibilidad de arrancar una página de tu vida, ¿qué momento sería? Héctor.
Bien, arrancaría la... Editaría la cantidad de horas que le dediqué a ir al colegio. Me van a matar. Pero tengo la teoría que tiene que ver después de la secundaria una escuela para desaprender todas las cosas que te metan en la cabeza. Si tuvieras que agregar una foto a tu vida... Oh, hijo. Y agregaría una foto tomando un café hoy a mis 49 con mi papá y mi abuelo Eduardo. Si tuvieras que elegir la mejor imagen que tenés de vos mismo... En un escenario. Si tuvieras que hacerle Photoshop a tu vida, ¿qué mejorarías? Pero no es una tortura. No, porque me haces Bueno, pensá, para eso estás, para pensar. ¿Qué editaría? ¿Qué mejorarías haciendo el Photoshop? En realidad, no hay Photoshop en mi vida, no existe el Photoshop. Y si tuvieras que ponerle un título a tu vida, ¿cuál sería? Decirlo a cámara, mirando la cámara a la gente. En caras. Sí, un título, ponete un título, hoy. En realidad no sería por una cuestión sentimental, sería una foto mía simplemente sentado en el pasto y el título es Crónica de un curioso. Lindo, mira, y ahora te vamos a hacer un regalito, vení Lola, hermoso, mira, ¿ves? Mira esta lapicera fabulosa que tengo. Sí. La vas a tener vos en color azul y va a ser como un código entre nosotros, acá tiene. Soy demisexual, descubrí, te lo quería contar. No, toque, te quiero. Gracias por estar. Placer enorme, gracias. Te quiero mucho, gracias. Y la verdad que me has hecho pasar un momento hermoso. Y nada, que tenga mucho éxito en este ciclo. Y la verdad, me han reporteado muchas veces. Pero vas al grueso y no desde afuera, desde adentro. Así que te quiero, gracias a vos. Te quiero. Soy demisexual. Soy demisexual. Soy light sexual. Quiero contarlo. Despedite, Héctor. Un aplauso.